Hola, muy buenas a todos, soy Erka Gómez en otra de las guías de armas de Black Ops 2 para GT, esta vez con una nueva introducción en la saga y en el juego. Algo que ningún Call of Duty nos había deparado antes, y es la introducción de armas en los DLC. Vamos con la Peacekeeper. En cuanto a la historia, la Peacekeeper es el único arma de un Call of Duty que no tiene base en ningún modelo existente, sino que es fruto de la imaginación de los desarrolladores de Treyarch. Por tanto, esta parte la omitiremos. Pasemos directamente a lo importante, la Peacekeeper en el juego. Para desbloquear la Peacekeeper necesitaremos tener a nuestra disposición el DLC Revolution del Black Ops 2, apoquinando la genial cantidad de 1495 o 1200 Microsoft Points. Si tenemos el Season Pass, también podremos adquirirla dado que hemos pagado todos los DLC. Sus stats, por suerte, tampoco se salen de lo normal, ya que se podría haber aprovechado para chetarla y obligar a la gente a comprar el DLC, pero de momento se han portado bien. En cuanto al daño, los que la hayáis probado os habréis fijado que no es algo del otro mundo, el más bajo de todos los subfusiles para ser exactos, siendo de 4 disparos los que emplearemos normalmente en casi cualquier situación, aunque si nos alejamos mucho la cifra pasará a ser de 6, pero vamos, casi nunca. Disparando a la cabeza, como siempre los subfusiles, los tiros se reducen en 1. Hemos de tener en cuenta que la Peacekeeper no es más que un híbrido entre un fusil de asalto y un subfusil, digamos que es una carabina al más puro estilo Battlefield. La precisión de esta curiosa fusión está bastante lograda, pero quizás la mira de hierro puede llegar a ser molesta en algunas ocasiones. En los accesorios veremos qué hacer para remediarlo. La munición es la estándar de los subfusiles, de 30 balas por cargador más 90 de repuesto. En cuanto a la cadencia, destacará una cifra no muy elevada que podría haber dado más de sí, pero de esta manera no perjudica la precisión. El dato está en 750 disparos por minuto, algo que deja por debajo a la carabina respecto a sus primos los subfusiles, consiguiendo tiempos en matar bastante altos, al menos en cortas distancias. Podremos elevar esa cifra a 1136 disparos por minuto con el accesorio Fuego Rápido. El tiempo de recarga tampoco se sale, pero bueno, no está mal, de 2,06 segundos. Algo molesto para un cargador que es de 30 proyectiles, quedándose corto para un subfusil, ya que es de fusil de asalto. El retroceso no es notable en casi ningún momento, gracias a la tremenda estabilidad del arma. Pero aún así, veamos de qué es capaz este bonito subfusil blanco, con los accesorios y las ventajas que le sacarán el mayor partido. Dentro de la categoría de los accesorios hay que destacar 6. Una mirilla funciona realmente bien en este arma. La mira de punto rojo ofrece una visión mucho más clara que esta vasta mira metálica. Y nos ayudará a mantener la mira en el objetivo esté este a la distancia que esté, aunque sea un simple subfusil. El silenciador hace de la Peacekeeper un arma mucho más sigilosa, y dado su gran alcance tampoco supone un problema perder un poquito. Recordemos que es una carabina, un subfusil con alcance mejorado. Además, el efecto de estabilidad que nos da este accesorio es realmente útil a la hora de alcanzar blancos a largas distancias. La culata también ofrece muy buenos resultados. Ya que en cortas distancias no se desenvuelve demasiado bien, ese bonus de velocidad extra puede salvarnos la vida, así que es un accesorio recomendado en cualquier ocasión en la que apuntar nos quite movilidad. Los cargadores rápidos y los cargadores ampliados ya sabéis que son polos opuestos, pero de lo mejorcito que podemos encontrar en la categoría de los accesorios. Una recarga más rápida siempre nos viene de perlas, y un cargador más grande nos ayudará a esponjear como cabrones al enemigo. Una lástima que no se puedan usar ambos a la vez. La mira EMM es de lo mejorcito en subfusiles por muy cómico que os suene. Ojo, al tener menos, menos zoom que en la mira de hierro por defecto, tendremos mayor visibilidad periférica y el arma casi ni se nos moverá a largas distancias. No os mentimos, probad esta mira y comprobad lo bien que funciona en la mayoría de los subfusiles, y en especial en la Peacekeeper. Y por último, ¿qué mejor para potenciar las cercanías que el fuego rápido, especialmente combinado con la culata? La cadencia aumentará significativamente, acercándose a la increíble cifra de 1136 disparos por minuto. De esta forma, de lejos sufriremos algo más, no demasiado, pero de cerca ya no tendremos motivos para perder un enfrentamiento. En el apartado de las ventajas tendremos que considerar las cualidades de la Peacekeeper. En primer lugar, escogeremos chaleco antibalas para evitar que una explosión en el momento inoportuno nos estropee la racha, algo que suele pasar bastante a menudo. O en el caso de que esto no nos motive, escogeremos peso ligero para poder tener mayor velocidad al rusear y además evitar el daño por caídas, que nunca está de más.
En el segundo apartado, podremos escoger la opción que sería usual en un fusil de asalto, dureza. Ya que la Peacekeeper tiene un gran punto a favor en las largas distancias, dureza nos vendrá de perlas para mejorar la precisión. O si no, podremos escoger carroñero, por si nos quedamos sin munición rápido para poder rellenarla. Por último, las ventajas que aumentan nuestra movilidad, como destreza o condición extrema, ayudarán a potenciar el único punto débil de la Peacekeeper, que son las distancias cercanas. Y aquí están nuestras clases recomendadas. Son dos de las posibles clases que en nuestra opinión son las más equilibradas y versátiles. Aunque recordad que la mejor clase es la que a vosotros os funciona mejor, como siempre. Y bueno, en resumen, la Peacekeeper es la cosa más rara que hemos visto de momento en el juego. ¿Su fusil? ¿Fusil de asalto? No, nada de eso. Combinar los dos tipos de armas más usados en el juego ha sido una elección muy acertada, y eso hace que sea una buena opción para todo tipo de mapas. Versátil como ninguna, ha sido una sorpresa. Su bajo daño no tiene nada que envidiarle a sus hermanos subfusiles, porque su alcance es de los más altos, tanto en la categoría de subfusiles como en la categoría de fusil de asalto. Puede que a cortas distancias no resulte algo molesto tener que matar de 4 tiros, pero a largas funciona muy bien. Le damos un 8 en la teoría y un 8 en la práctica. Funciona tal cual la describimos. Muy de Peacekeeper no tiene, más bien es una Warkeeper. No os perdáis la próxima guía de armas con la QVB LSW. Solo en GT.